¡Bienvenidos al canal! ¡Bienvenidos a un nuevo vídeo de apertura de cajas! Y el día de hoy os voy a cumplir la promesa que hice hace unas semanas. ¿Qué ha pasado, chicos y chicas? Como sabéis, vine a Corea, quería abrir 100 cajas de tarifa y, como comprenderéis, por el país que es, no estaba la caja. Pero he conseguido una VPN y vamos a abrir 100 cajas tarifa. Como veis, tengo $357 de balance. Lo que voy a hacer ahora mismo es vender mis guantes de 5.000 pavos que quería emplear para el upgrade de la Wild Lotus. Vamos con todo, chicos y chicas. Vamos a reventar la página. Y si nos sale bien, se vendrá el upgrade. Os recuerdo que con el código BLACK recibiréis un 10% de bono de depósito, además de entrar en los sorteos del canal donde tenemos un montonazo de skin. Recordar, mayores de 18 años y con responsabilidad. Y muchas gracias por apoyar el canal. Y os recuerdo los pedazos de sorteos que tenéis activos con el código BLACK, que además os da un 10% extra en vuestro depósito. Último día para participar en el sorteo mensual, chicos y chicas, de 3 cuchillos mariposa de $4.000 de valor para aquellos que depositéis $75, y si depositéis $10 tenéis ese sorteo de 3 cuchillos de valor de 500. Os recuerdo que si participáis en el más caro podéis entrar al de $10 de manera gratuita. Así que dicho esto, chicos y chicas, se viene la batalla prometida. Esto va a ser una absoluta barbaridad, porque como sabéis, la caja de tarifa es lo más loco que hay en la página en cuanto a riesgo. Así que vamos a poner 50 cajas, lo que significa $4.000. Esto es una absoluta locura, chicos y chicas, y vamos a abrir 100. A lo mejor hay cortes en el vídeo, ya lo adelanto, porque sería 20 minutos de apertura, ¿vale? Vamos a poner modo clásico, vamos a pensar que la suerte no sonríe en Corea, aunque últimamente ningún vídeo está saliendo bien. Pero ya sabéis, que drop es una montaña rusa, hay días que estás en lo más alto y hay otros días que estás en el pozo más absoluto. Dicho esto, chicos, son 50 cajas, 50 posibilidades de que nos toque lo mejor de lo mejor, como sería la Wild Lotus, la Gugnir y, por supuesto, los cuchillos. De momento me están ganando, no me preocupa, porque son los dos objetos más baratos. Eso ya me preocupa más. Esto ya me preocupa más. ¡Ay! ¡Empezamos de puta madre! Oye, la broma está bien, pero ¿cómo le salen 3 cosas seguidas? Nos quedan 1.800 pavos. No me gustaría hacer el modo préstamo. No me gustaría hacer el modo préstamo. Esto lo tenemos que ganar sí o sí. Bueno, remontamos un poquito, pero esa Hot Rod me ha reventado. No tanto la Lightning Strike, la Hot Rod nos ha puesto la cosa muy difícil. Un Skeleton Fade estaría bien, un Marvel Fade. Bueno, nos dan otro cuchillito, ¿vale? Vamos remontando poquito a poquito, es lo que hay. Nos saca $1.600 de valor, como digo. Lo interesante es que nos salga, pues, la Blue Phosphor. La Hot Rod, la verdad que me sorprende muchísimo que ya esté a 1.100 pavos. Es una absoluta barbaridad. Ya se está viendo cómo van moviéndose las skins en Counter 2, ¿eh? Vamos, 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 vamos. ¡No, tío! Esto pinta muy mal. Esto pinta muy mal, cabrón. Es que nos tiene que salir un drop muy heavy, ¿eh? Nos tiene que salir un drop muy heavy, tío. ¡Fua! Llegamos al Ecuador, llegamos a la mitad. Y de momento, chicos, nos sacan $2.500. ¡Joder! ¡Madre mía, qué paliza! Me quiero esconder, ¿eh? ¿Qué paliza es esta? Es que no sé ni qué hacer. Lightning Strike, bueno. Bueno, 1.500, nos quedan 2.500, no, más, 2.700. ¡Ay, no me lo creo! ¡No me lo creo! ¡Me toca el carambit! ¿Pero qué es esto? ¿Qué es esto? Pero, ¿qué pasa? O sea, estoy en la cárcel, literalmente estoy en la cárcel, me están atracando a mano armada entre el setup que tengo y esto. La madre que me parió. Y nos queda una batalla. ¿Pero cuántas tropas? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Y yo 2, 4, 5, 6. 11 a 6 nos ganan. Le ha salido absolutamente todo. Y como veis, chicos y chicas, fijaros lo que le va. O sea, van a poner aquí una Gugnir.
¡Qué puñetera locura! Vamos a por la segunda batalla. Vamos a intentar por lo menos recuperar lo que hemos perdido, chicos y chicas. Y lo que tenemos que hacer, eso sí, va a ser modo presa. Nos prestan, chicos y chicas, el 47% del valor de la batalla, lo que significa que ya puede salir barbaridades. Por favor, al menos recuperar lo de los guantes, tío. Yo estoy por levantarme e irme, porque este país lleva una mufa, o no sé si soy yo el mufa, pero ya estoy un poquito harto. Pero por favor, que acabamos de empezar y se le ha tocado mi mejor skin de antes. ¡Oh! ¡Me vale! ¡Me puto vale! Ok, vale, ya está. O sea, como perdamos esto, somos los tíos más... O sea, salgo en las noticias coreanas, Cuchillito, bueno, vamos sumando. Es que antes se me hubiera tocado, tío. Es que la batalla era la de antes. La madre que me parió. Bueno, cuchillito, pegatina, ganamos un poquito más. Lo importante es eso, que se suma a la banca. Porque es que me parece tan imposible que le toque una White Lotus o un... La Gugnir no sé si es más cara, tío. Yo diría que la White Lotus... Claro, porque es el estado, Recordamos que el Field este... La Factory News sé que la White Lotus es más cara que la Gugnir. En Field Tested no lo sé. Supongo que será igual. Con el puto cuchillo, tío. O sea, parece que los colecciono, no me jodas. Una Lightning Strike. Tú dale. Que sume un poquito, por favor. Vale, pegatinita. 200 pavetes. Me gustaría... Tiene que espabilar un poquito más, para sacar rentabilidad. La White Lotus nos ha ayudado muchísimo. O sea, ya vamos a ganar sí o sí. ¡Otro más! ¡Claro que sí! ¿Cuántos llevo? ¡Uno, dos, tres, cuatro! ¡La madre que me parió! Tío, que me toque, o sea, si es que, me entendéis, ¿no? Si no llegase por la Wild Lotus, este era un puñetero de desastre, fijaros, ¿eh? La Lightning Strike dos veces, tal. Antes le ha tocado el Marvel Fade, antes le ha tocado la Glock, creo que también ha aparecido. Pero a mí es el cuchillo y la pegatina todo el rato. ¡Oh! ¡Esqueleto por fin, joder! ¡Vamos a reventarle, joder! ¡Podemos! ¡Oh! ¡Tada! ¡No vuelva a tocar el esqueleto, chicos y chicas! Y yo creo que ya esto es un GG de manual. O sea, solo le puede salvar ¿qué? Que le toquen una White Lotus, una Gugnir, alguna barbaridad o así. Nos da pegatinas. Yo creo que Keydrop quiere que nos lo llevemos. De hecho, hemos conseguido más, sobre todo por la White Lotus, que en la anterior batalla. El problema, chicos, el modo préstamo. Tenía que haber hecho la primera en modo préstamo, cabrón. No creo que recuperemos con lo que habíamos empezado. Me parece que nos vamos a quedar al borde. Son 15, la mitad 7,5, la mitad de 7,5. Casi 4.000 dólares nos deberían dar por el tema del 47%. Creo que se va a quedar en torno a unos 4.000. Al menos salimos vivos. Esto podía haber salido muy, muy, muy mal. Pues nos dan un Marvel Fade, o sea, un Mariposa Fade. Y 250 pavos. Lo que significa, chicos y chicas, 4.200 dólares en total. Por lo tanto, hemos perdido 1.000. Pero mejor eso que perder los 5.300 que se nos iba el vídeo a tomar por culo. En fin. Lo prometido es deuda, os he traído las 100 cajas de tarifa. Espero que os haya gustado el vídeo, espero que hayáis tenido tanta tensión como yo. Y ya sabéis, tenéis el código de Keydrop en la descripción, código BLAS para el 10%, además de los sorteos. Hoy se acaba el mega sorteo del mes y no os preocupéis que en los próximos días pondré más sorteos. Nos vemos, chicos y chicas, cuidaros mucho, chao chao.